Con permiso de la presidencia, buenas tardes compañeras y compañeros legisladores, amigas y amigos de los medios de comunicación y a quienes nos acompañan en este recinto legislativo, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Hoy damos inicio al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio legislativo. Como parte de la bancada del partido Podemos Mover a Chiapas, integrados por mi compañera, la diputada Dulce Gallegos Mijangos y su servidora, queremos primeramente reconocer el trabajo que cada uno de nosotros como legisladores hemos venido realizando en este año de ejercicio legislativo. Como parte de los compromisos que adquirimos con las personas que depositaron su confianza en nosotros, no podemos tener una actitud triunfalista, no podemos echar las campanas al vuelo. Debemos de reconocer de cara y de frente a la ciudadanía que nos falta mucho por hacer, pero también de verdad queremos dejar de manera muy reiterativa que estamos intentando y haciendo nuestro mejor esfuerzo para poder llegar a las expectativas y a las miras que las y los chiapanecos necesitan. Quienes integramos esta 67 legislatura, debemos seguir esforzándonos por trabajar de la mano con la ciudadanía, construyendo acuerdos, pero sobre todo sensibilizándonos con las necesidades de nuestra gente, siempre trabajando de manera plural, respetuosa, abierta a todas las opiniones y respetando el trabajo que cada uno de nosotros como legisladores venimos realizando para poder lograr de manera conjunta un gobierno democrático comprometido con el pueblo de Chiapas. Por ello deseamos seguir trabajando en equipo los 40 diputados y diputadas que integramos esta legislatura, buscando dentro de nuestras diferencias y nuestros debates que puedan surgir buenos acuerdos, que puedan llevar a mejorar las leyes y hacer ese trabajo tan importante que tenemos que realizar como legisladores. Felicitamos a la mesa directiva que hoy, de verdad, hizo un esfuerzo muy, muy grande y enhorabuena a la nueva integración de esta mesa directiva que está conformada en su mayoría por mujeres. Grandes mujeres que sabemos que van a hacer un gran papel, porque tenemos ese reto. Somos mayoría mujeres y vamos a seguir trabajando de la mano de las y los chiapanecos. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes.